Casa de Familia del sexto año de vida. Sean bienvenidos nuevamente a una semana más y a la primera clase de Conversamos con Alegría. Iniciamos con un afectuoso saludo de Miss Abigail. Muy buenos días, chicos y chicas y toda la familia del sexto año de vida. Miss Glendy y yo nos sentimos muy felices de contar con su presencia en la clase de Conversamos con Alegría. Esperamos que ese día puedan aprender mucho con este nuevo contenido. Muy bien, chicos y chicas. Después del saludo de Miss Abigail, vamos a iniciar con lo que es la presentación de la agenda a desarrollar este día. Como primer punto, chicos, vamos a recordar lo aprendido, lo que aprendimos el día viernes en la clase de Conversamos con Alegría. Luego, vamos a tener lo que es la presentación del contenido y el indicador a desarrollar este día. Luego, vamos a continuar con la presentación de los materiales a utilizar en esta jornada. Seguimos, chicos, con lo que es la realización de la actividad socioemocional. Luego continuamos con lo que es el desarrollo del contenido, ¿verdad, chicos? Que es el trabajo en libretas y la lluvia de preguntas. Luego continuamos con lo que es la presentación del video de comandos en inglés. Y finalmente, chicos, nos despediremos. Así que acompáñennos. Vamos a ver esta bonita clase. Chicos y chicas, el día viernes estuvimos hablando acerca del sistema circulatorio. Excelente, muy bien. Y hablamos también del cerebro. ¿Recuerden, chicos? Estuvimos hablando para qué nos sirve el cerebro, cuál es su función, ¿verdad? Estuvimos hablando también de que es un órgano muy delicado, ¿se recuerdan? También hablamos de lo que es el sistema circulatorio, que su principal órgano es el corazón. Excelente, y es el que bombea la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, y estuvimos trabajando también en esta parte. Muy bien, chicos y chicas, vamos con nuestro punto según agenda, que es la presentación del contenido a desarrollar este día. El contenido se titula Palabra Generadora, Identificación de Imagen, Sonido y Grafía de la Consonante M y L. Y el indicador que pretendemos alcanzar es que usted comprenda y escriba algunas grafías. Muy bien, chicos y chicas, vamos con nuestro punto según agenda, que es la presentación de los materiales a utilizar en esta jornada. Vamos a utilizar lo que es nuestro estuche básico, vamos a utilizar un plumón, tijeras, colores. Vamos a necesitar lo que son 3 páginas de color, que sean del mismo color, y vamos a utilizar nuestra libreta Amigos del Mundo 6. Muy bien, chicos y chicas, vamos con nuestro punto según agenda, que es el desarrollo de la actividad socioemocional titulada Juego de Memoria. Para ello, vamos a ocupar las páginas de colores que les había indicado y vamos a doblar una por la mitad, así como lo estoy haciendo acá. Luego de doblarla por la mitad, la vamos a cortar. Y luego vamos a doblar la mitad, la vamos a doblar. Y vamos a hacer el corte en forma de corazón, así. Miren por dónde vamos a cortar, ¿ves?
doblamos. Miren, por acá vamos a cortar. En forma de corazón. Listo. Ahora que ya tenemos todos los corazones, yo ya los tenía acá, miren. Ustedes siguen doblando las páginas para formar los 6 corazones. Ahora que ya los tenemos así, vamos a proceder a colocarles la letra. Vamos a colocar en uno M mayúscula, M minúscula, L mayúscula, L minúscula. Bien, ahora que ya tenemos estas 4 letras, vamos a proceder a colocar un nombre que inicie con M y otro nombre que inicie con L, y vamos a hacer el dibujo. Vaya, con M vamos a escribir mano, y vamos a hacer una mano aquí como podamos, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a hacer con L una palabra, lupa. Y hacemos una lupa como podamos, ¿verdad? Bien, ahora que ya lo tenemos así, ahora vamos a proceder a jugar. Y como es juego de memoria, vamos a tratar, ¿verdad?, de ir observando detenidamente cada uno de los corazones que nos salga e ir buscando la pareja o ir buscando el otro corazón que coincida con el primero que le hemos dado vuelta. Vamos a iniciar con este. Bien, la L. Ahora vamos a darle vuelta a este. Coinciden, no, ¿verdad? No tienen ninguna relación. Ahora vamos a darle vuelta. Y vamos a ver. M mayúscula y M minúscula. Sí coinciden, ¿verdad? Porque las dos son M. Muy bien. Ahora les damos vuelta. L, muy bien. L minúscula, L mayúscula, muy bien, porque las dos son L. Excelente. Ahora seguimos. M, muy bien. Y aquí está la palabra mano y el dibujo de la mano. Excelente. Sí coinciden, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con el otro. Vamos a ver, lupa. Ahí está la lupa. Bien, sigamos. Excelente, sí coinciden, ¿verdad? Porque aquí está la L y aquí está una palabra que inicia con L. Excelente, muy bien. Y vamos con la última. M. Vamos a ver. Y mano, muy bien. La letra M mayúscula y coincide, ¿verdad?, con la palabra que inicia con M, que en este caso es mano. Muy bien, chicos. Y así podemos seguir jugando en casita. Bien, chicos y chicas, vamos con nuestro punto según agenda, que es el desarrollo del contenido. Y este día el contenido que vamos a desarrollar se titula Palabras generadoras con M y L. Identificación de imagen, sonido y grafía de la consonante M y L. Muy bien, chicos, para iniciar el contenido vamos a observar el trazo correcto de esta letra. Vamos a empezar con la M mayúscula de molde. Iniciamos desde este punto hacia abajo, miren.
Este es el trazo 1. Luego volvemos al punto de inicio y realizamos esta línea inclinada. Sería el paso 2. Luego este es el paso 3 y luego este es el paso 4 para realizar el trazo de la consonante M mayúscula de molde. Ahora vamos con la M minúscula de molde. Miren. Trazo 1, luego volvemos al punto de inicio. Trazo 2, subimos, trazo 3. Chicos, también la letra M la podemos encontrar en letra de carta. Aquí tenemos la M mayúscula de carta y su trazo se realiza así. Iniciamos desde acá, bajamos, luego subimos y hacemos la montañita, bajamos, subimos, hacemos la montañita y finalmente llegamos hasta acá. Y el trazo de la M de carta minúscula inicia aquí. Subimos, bajamos, luego hacemos montañita, luego otra montañita y terminamos acá. Muy bien, chicos y chicas, ahora que ya conocimos el trazo de la letra M, vamos a identificar algunas palabras que inician con M, como es el caso de la palabra manzana. Miren, chicos, aquí está la M. Como es el caso también de la palabra mamá. Miren, aquí está la M. Bien, chicos, continuamos conociendo otras palabras que inicien con M, como es el caso de mano. Miren, chicos, esta es la letra M. Como es el caso también de medalla. Miren, aquí está la letra M. Muy bien, chicos, continuamos conociendo el trazo de la letra L mayúscula. Miren, iniciamos desde acá hacia abajo, luego llegamos hasta acá y realizamos el otro trazo, miren, para formar la letra L mayúscula. Ahora continuamos con la letra minúscula. Iniciamos de arriba hacia abajo. Bien, chicos, también la letra L la podemos encontrar en letra de carta, tanto mayúscula como minúscula. La letra L mayúscula de carta se realiza así. Iniciamos desde acá, damos vuelta, bajamos, luego enrollamos y finalmente terminamos acá. Ahora, la L de carta minúscula se realiza así. Subimos, enrollamos, bajamos y terminaríamos acá. Muy bien, chicos, ahora vamos a identificar algunos objetos que inicien con L, como es el caso de lima. Miren, aquí está la letra L. Lápiz, miren, aquí está la L. Bien, chicos, vamos a identificar otros objetos que inicien con L, como es el caso de lavadora. Miren, chicos, aquí está la L, pero esta L es L minúscula de carta. Y también tenemos otra palabra que inicia con L, que es libro. De igual manera, esta es L minúscula de carta. Muy bien, chicos y chicas, este día también vamos a conocer el uso de las mayúsculas. Las mayúsculas no se utilizan siempre, sino en algunos casos.
A continuación, conoceremos cuáles son. Muy bien, chicos y chicas. Vamos a escribir inicial mayúscula al principio de un texto. Observemos, chicos, yo aquí tengo una frase que inicia un texto y dice: me gusta jugar. Si ustedes se fijan, la primera letra, miren, es mayúscula. Entonces, chicos, cada vez que vayamos a escribir un texto, debemos iniciar con letra mayúscula. También, chicos y chicas, dice que vamos a escribir inicial mayúscula después de un punto y seguido o punto y aparte. Observemos el siguiente ejemplo. El gato es blanco y negro. Y aquí hay un punto, miren, chicos. Tiene un bigote largo. Ahora observemos que inicia con mayúscula. Y miren, chicos, aquí está un punto. Y dice que después de un punto y seguido o un punto y aparte, iniciamos con mayúscula. Y aquí han iniciado, miren, con la T mayúscula. Bien, chicos, también vamos a escribir inicial mayúscula en los nombres propios de personas, mascotas y nombres de países. Veamos el siguiente ejemplo. Leamos y luego vamos a identificar las mayúsculas. Luis y José son amigos y tienen un gato que se llama Nube. Mi nombre es Camila y vivo en España. Bien, chicos, ahora identifiquemos los nombres propios de persona: Luis, José y Camila. Si se fijan, inician con mayúscula. Ahora vamos a identificar el nombre del gato. ¿Cómo se llama? Se llama Nube. Muy bien. Miren, chicos, e inicia con mayúscula. También dice que los nombres de países inician con mayúscula. Y Camila vive en España. Miren, inicia con mayúscula. También, chicos, como hemos estado estudiando, después de un punto y aparte, iniciamos con mayúscula. Miren, chicos, aquí está la M mayúscula. Muy bien, chicos y chicas. Para finalizar el contenido, vamos a observar las siguientes imágenes. Veamos, él es un señor, miren, chicos, y se llama Marcos. Si se fijan, como es un nombre propio, va con inicial mayúscula. Miren, chicos, esta es la imagen del mapa de Marruecos. Y como es un nombre de país, va con inicial mayúscula. Miren, chicos, esta es la imagen de una perrita que se llama Molly. Y como es nombre de mascota, va con inicial mayúscula. Continuamos, chicos, observando otros ejemplos. Y vamos a leer este nombre. Miren, chicos, aquí dice Lucas. Este señor se llama Lucas. Y como es un nombre propio de persona, inicia con mayúscula, con la L mayúscula. Esta perrita se llama Lucky, miren. Y como es el nombre de la mascota, va con inicial mayúscula. Y este, chicos, es la imagen del país de Líbano. Y como es un nombre de país, inicia con mayúscula. Vamos a realizar el trazo de la M mayúscula en el piso con el yeso. Iniciamos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Luego volvemos al punto de partida
Miren, línea inclinada, luego hacia arriba y luego hacia abajo. Otra vez. Luego volvemos al punto de partida. Chicos, hagámoslo en casa. Excelente, ahí está la M mayúscula. Ahora vamos a hacer la M minúscula. Iniciamos así. Luego volvemos acá, montañita y montañita, miren. Y ahí está el trazo de la M minúscula. Otra vez, chicos. Luego, montañita y montañita. Bien, chicos. Ahora vamos a hacer el trazo de la L mayúscula. Iniciamos de arriba hacia abajo, línea horizontal. Otra vez. De arriba, línea horizontal. Y así formamos la L mayúscula. Ahora la L minúscula, chicos, es muy fácil. Miren, de arriba hacia abajo. Otra vez, de arriba hacia abajo. Ahora vamos a hacer muchas M, ya sean mayúsculas o minúsculas o L's, mayúsculas o minúsculas. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos y chicas. Vamos con nuestro punto según agenda, que es el trabajo en la libreta. Y este día vamos a trabajar en la página 63. Y como hemos estado hablando acerca de la consonante L, aquí la libreta nos indica que vamos a rodear de verde los dibujos cuyos nombres inicien con la consonante L. Y que realicemos el trazo en esta parte. Ok, chicos, vamos a iniciar observando. Dice que inicien con la consonante L. Luna. ¿Inicia con L? Sí, ¿verdad, chicos? Entonces vamos a hacer un círculo. Pala. Pala no inicia, ¿verdad? Con L, aunque sí lleva L. Dado. Lana. Lana, sí, entonces vamos a hacer un círculo. Lápiz. Muy bien, chicos, vamos a hacer... Este nos va a quedar como óvalo, ¿verdad? Y mesa no lleva L, entonces nos quedaría así. Ahora vamos a proceder a unir los puntitos para formar la consonante L minúscula. Y en las otras dos pautas vamos a realizar el trazo. Así que chicos, manos a la obra. Muy bien, chicos y chicas. Y finalmente, así nos quedaría esta página. Bien, chicos y chicas. Continuamos trabajando en nuestra libreta Amigos del Mundo 6. Y vamos a trabajar en la página 65. Y como hemos estado hablando acerca de las palabras que inician con M y con L, vamos a trabajar con estas consonantes. Nos pide que rodeemos con azul las M minúsculas. Rodea con verde las L minúsculas y rodea con amarillo las letras mayúsculas. Y copia en la tabla las palabras con mayúsculas y minúsculas. Entonces buscamos nuestro color azul y vamos a rodear la M minúscula de azul. Esta es minúscula, minúscula.
Bien, chicos, ahora nos pide que rodeemos con color verde la L minúscula. Vamos a ver. Esta es la L minúscula, miren, chicos. Exacto, ya no hay otra, miren. Bien, sigamos. Y rodea con amarillo las letras mayúsculas. Vamos a ver. Ahora, chicos, nos dice que copiemos en la tabla las palabras con mayúsculas y minúsculas. Vamos a escribir con M, maraca y verde. Y moto, ¿verdad? Bien, chicos, ahora vamos con las que llevan L. Laura. Y la otra sería lana, ¿verdad, chicos? Bien, y así nos quedaría el trabajo en esta página. Bien, chicos y chicas, continuamos trabajando en la página 67. Y continuamos trabajando con lo que son las consonantes M y L. En esta página nos pide que unamos con una línea cada imagen con su palabra. Y luego nos pide que repintemos, ¿verdad?, las palabras. Muy bien, chicos, ahora que ya unimos los puntitos y repintamos las palabras, vamos a trazar una línea para unir la imagen con la palabra. Listo, chicos, hemos terminado y así nos quedarían los trabajos de este día. Muy bien, chicos y chicas, vamos con nuestro punto según agenda, que es lluvia de preguntas. Yo les voy a realizar tres preguntitas y ustedes en casa van a responder. Pregunta número uno, ¿cómo se realiza el trazo correcto de la consonante M? Vamos a ver, cualquiera de las dos, chicos, mayúscula o minúscula. Vamos a hacer la mayúscula. Vamos a ver, iniciamos de arriba hacia abajo. Muy bien. Ahora volvemos al punto de partida. Bajamos, hacemos una línea inclinada y luego hacia arriba. Muy bien. Y bajamos. Excelente. Muy bien. Ahora vamos con la otra pregunta. ¿Cómo se realiza el trazo correcto de la consonante L? Vamos a ver. Ahora vamos a hacer la L minúscula. Vamos a ver. De arriba hacia abajo. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora vamos con la última pregunta. ¿Cuáles palabras inician con la consonante L? Vamos a ver, chicos. Vamos a ver las que hemos estudiado este día. Muy bien. Lana. Excelente. Muy bien. Vamos a ver otra palabra que inicie con L. Lupa. Muy bien, chicos.
chicos y chicas, vamos con nuestro punto según agenda, que es la presentación del video de comandos en inglés. Vamos a ver este video y a repetir las frases. English expressions of the week. Pick up the trash, recoger la basura. Together and pick up trash. Picking up trash, picking up trash. We're on a mission to pick up trash. Bless you, baby. Huh? Good. Bless you, ma'am. Thank you. Bless you. Bless you. Bless you. Face, sneeze, mugger, and a bendy place. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Muy bien, chicos y chicas. Hemos llegado al final de la clase de Conversamos con Alegría. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido muchas cosas. No olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos despedimos cantando y bailando esta bonita canción.